tema. Pero hablemos de esto ahora, retomando su cotidianidad y empezando nuevos proyectos. Es como Bárbara Torres desea desprenderse de la imagen que se creó durante su participación en un reality show. El tema de cómo estaba, el proceso que yo estaba viviendo y todo. Que ya estoy, gracias a Dios, ya voy de salida con todo ese tema. Pero bueno, fue una época, fue un programa, se terminó, gracias a Dios. Lo hice. Y creo que estuvo. De los problemas y malos entendidos que se generaron con algunos de sus colegas, solo queda el aprendizaje. Todas las disculpas que tenía que pedir, ya más no puedo. Ya volví a ser como soy, gracias a Dios, ya volví a tomar mis cositas, mis chochitos, mi menopausia se está acomodando, ya volví a hacer ejercicio. Creo que decir menopausia era decir una grosería. Y ahora, o de pena, o de... ¿Cómo vas a decir que la mujer tiene menopausia? Pues señora, pues, lamento informarle que la menopausia la tenemos todas. Creo que a todas nos llega de diferente forma y pues a mí me tocó así, desgraciadamente, pero creo que está padre que yo o cualquier otra mujer se haya animado a decirlo. Y ahí se ve que ella ya le dijeron cómo tiene que abordar a los medios para limpiar un poco la imagen, pero a ver, está hablando de un tema muy delicado, que ella dice que hasta antes de que ella estuviera en la casa, al parecer la menopausia era un tema como tabú, que no se hablaba o que estaba satanizado. ¿No? No. Siguiente, si quieres llevar el tema a lo real, entonces sé real, porque la menopausia, justamente porque ella estuvo ahí y porque vimos estos cambios de humor, es que investigamos con muchos especialistas y los especialistas decían que el proceso de menopausia dura de 7 a 14 años. No estamos hablando de meses, estamos hablando de años en lo que encuentran procesos químicos que se ajusten, que ayuden, y los cambios de humor son continuos para personas que tienen ese tipo de cambios de humor. No todos son iguales, pero entonces si lo queremos hacer real, no puede decir que mágicamente ya desaparecieron los cambios de humor o que ya en unos meses desapareció cuando está no tan largo. A ver, yo creo, supóngome yo, que se pueden controlar también los síntomas de la menopausa, supóngome yo. Digo, no soy experto ni ginecólogo ni nada, pero debe de haber una pastilla que te ponga de buen humor. Es una cuestión hormonal, es en lo que encuentran medidas dormidas. Pero debe de haber forzosamente, ¿no ves que todas las mujeres se ventan de 7 a 14 años de mal humor? Tienes que suplir con medicamento este desajuste hormonal químico. Y dar con el por punto eso, particular por eso, lleva mucho dice, tiempo. Sí, por eso. Pues lo encuentras y ya, así es de sencillo. Fíjate que o sea, no es cosa del premio Nobel, ¿eh? O sea, si ya se encontró cuál es la pastillita o la hormona que tiene que tomar para estar nivelada en su carácter. Es que justo entiendo no es universal, sino que cada cuerpo exacto, es diferente y es un caso súper individual. Literal. Entonces, bueno, aquí también siempre la cuestión con Bárbara también decirlo fue, ¿sí realmente es la menopausia o y era es la tu duda personalidad? Que teníamos, ¿no? Porque cuando ya sale de ahí de la casa, yo la veo y digo, ya la vuelvo a ver como siempre, el concepto que teníamos de ella de siempre linda, con la vena cómica improvisando, siempre buena onda. Y esa fue lo que decíamos, bueno, ¿qué fue lo que vimos en la casa que es tan distinto a lo que nos tenía acostumbrados? Pues que mira, un mensaje mal llevado, es que justamente eso es el inicio de la plática, es justamente el mensaje mal llevado de la menopausia. No escudarse en eso, era cometo un error, menopausia. Estoy de malas, menopausia. Claro. Lloro, menopausia. Y no es así. Puede haber casos, sí, los menos, no sé, pero no puedes adjudicar todos tus errores, porque eran errores que tenía de carácter o algo, en la menopausia, no. Si yo me altero en esto, es porque también tengo un problema de carácter, soy explosivo, soy reactivo y afronto consecuencias. Mira. Y ya, oye, pero no hablando es de...